Hola, en el vídeo de hoy hablaremos de los usos del presente de indicativo en español. ¿Sabes que en español el presente de indicativo no solo se usa para hablar de situaciones en presente? El primer uso, para pedir o dar información sobre hechos del presente. Por ejemplo, ¿cómo te llamas? Me llamo María. ¿Dónde vives? Vivo en España. ¿Qué hora es? Son las 12. Estamos pidiendo y dando información sobre hechos del presente. Segundo uso, presente de indicativo se utiliza para hablar de lo que hacemos en el presente de forma habitual. Por ejemplo, cada mañana desayuno huevos fritos. Normalmente voy al trabajo en tren. Todos los sábados salgo a correr. También se utiliza para hablar de verdades absolutas. Por ejemplo, la Tierra es redonda. El Sol calienta la Tierra. La Tierra gira alrededor del Sol. Estamos hablando de cosas, verdades absolutas. También lo usamos para describir una acción que tiene lugar en el mismo momento. Por ejemplo, en este momento el ganador cruza la meta. ¿Qué haces? Veo la tele. Leo una novela. Otro uso, el presente histórico, nos sirve para actualizar un hecho histórico. Por ejemplo, Cervantes publica El Quijote en 1605. Cristóbal Colón descubre América en 1492. También podemos usar el presente con una función de anticipación para hablar de hechos que todavía no han ocurrido, pero que van a ocurrir con total seguridad. Podemos decir, el próximo viernes salgo de viaje. La fiesta empieza a las 9. Como veis, el presente de indicativo, este tiempo verbal, no va a servir únicamente para hablar del presente. También lo podemos usar para hablar del pasado o para hablar del futuro.